¡Hola, primores! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, muchísimas gracias por todo lo que me ayudáis, muchísimas gracias por todo lo que me aportáis. ¿De qué va el vídeo de hoy? De este maquillaje. Si quieres saber cómo lo he hecho, nada, a ver el vídeo. Ah, y si eres nuevo, suscríbete, es totalmente gratis. A mí me ayudas. Y a ti no te cuesta nada. Abajito en el botoncito de suscribirse. Venga, que comienza el vídeo. Primores, hoy os voy a traer un look que ya llevo tiempo sin subir looks. Y bueno, os quiero subir looks de estas tres paletitas que os enseñé en el haul de Maquillalia, que son de W7, verde, naranja y lila. Valen 2,99, 2 y algo, dos, no llega a 3 euros. Y os quiero enseñar un look con las tres. Intentaré poner el máximo de colores posibles. No es para salir ni para nada, es para recrear un look para que veáis cómo funcionan estas paletitas, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar. Ya os dije que eran una copia, un clon, lo que queráis, de las Neon de Huda Beauty. Las Neon de Huda Beauty valen 30 euros. Esta vale 2, no llega a 3 euros, ¿vale? Y nada, vamos a empezar con el look. Ya sabéis que lo primero que siempre hago es ponerme una prebase. En este caso me voy a poner esta de Essence. También podéis usar un corrector, lo que vosotros queráis. Lo que vosotros queráis. Perdón, se me traba la lengua. La finalidad es tapar las venas, las imperfecciones, las cositas que podamos tener, las manchitas, las cositas que podemos tener en el párpado. Y hacerlo, pues, un color, pues, unificado, igual, en el cual las sombras se difuminen y podamos trabajarlas mejor. Recordaros que yo no soy maquilladora profesional, que esto es un hobby, una pasión que yo tengo y que lo hago para mí solo. Yo no maquillo a nadie ni pretendo meterme en el campo de nadie. Hay muy buena gente, muy buenos maquilladores a los que podéis recurrir para lo que queráis. Esto es mi hobby, mi afición, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar por la naranja, por este color naranja. Sacudimos. Vamos a ver. Ya sabéis, la cuenca, que es el pliegue de nuestro ojo. Y lo vamos haciendo a toquecitos, a despacito, así, dándole redondelitos. Son bastante polvorientas, pero bueno, si se trabajan bien y pigmentan bien, a mí no me importa, ¿vale? No me importa que sean polvorientas. Lo malo es cuando son polvorientas y encima no te sirven para nada. Este color, por ejemplo, la verdad es que pigmenta bastante. Es un tono así naranjito claro. No sé si lo podréis ver bien. Naranjito, como el del mundial. No, naranja. De Valencia. Ay, estoy... Me vais a perdonar, pero estoy más tonta. Bueno, vamos a continuar con un color lila. Veréis, en la naranja hay un lila, pero en vez de usar este de esta paleta, que ya hemos usado un tono, voy a usar este de esta paleta, lila. ¿Vale? Sí, es verdad que estos colores son bastante difíciles de combinar. Luego no hay una... ¡Oh! ¿Habéis visto esto? ¿Cómo pigmenta? Bueno, vamos a hacer la cuenca. Sacudimos. Y vamos a ello. Acordaros, ¿eh? Despacito.
Yo, por ejemplo, tengo el párpado ya un poco caído, ya sabéis, yo con tantos años, pues ya el párpado va cayendo. Y entonces, pues para que se me vea bien la tonalidad que me he puesto, tengo que, con el ojo abierto, subir un poquito más la cuenca. Así. Porque si no la pierdo. Se me va. Se va. No sé dónde, pero se va. Entonces, estamos aquí. Y con el ojo abierto subimos un poquito la cuenca. Eso para las que tenemos taitantos, ¿eh? Para las chavalillas jóvenes, pues nada, que tienen todavía en todo su sitio, que la gravedad no les afecta, pues lo dejan todo bien puesto. Muy. ¿Veis? Cambiamos de paleta. Ya os he dicho que voy a intentar usar los máximos colores de las tres. Y vamos a coger este verde clarito. Y lo vamos a poner al principio del párpado. Con esta brochita además de más precisión, que le llaman punta de boli. La vamos a poner aquí en el principio del párpado. ¿Vale? Ya hemos usado la naranja, ya hemos usado la lila y ahora vamos con la verde. Ahora volvemos a la naranja. Voy a coger este color mostaza con otra brochita, este color mostaza y lo ponemos a continuación. Así. Acordaros que hay que ir difuminando una brochita limpia, porque claro, son colores muy muy pigmentados y no puedes usar la rosa o la naranja cuando te estás poniendo un verde o un lila. Tanto el verde como este mostaza no han pigmentado tanto, ¿eh? Vamos a ver si dándole otra pasadita se pigmenta un poquito mejor. Vale. Y ahora vamos a coger. Vamos a ver. De este naranja más oscuro. Que lo vamos a poner al final. O este sí pigmenta. Este sí pigmenta. Hay colores que pigmentan más que otros, pero bueno. Acordaros con una brochita limpia de difuminar todo, todo, todo. Y ahora viene cuando la matan, porque me quiero poner un color brillante, pero ¿cuál de ellos? Vamos a probar este rosita de aquí, bueno, rosita medio naranjita, aquí, en la zona donde nos hemos puesto los naranjas. Estas sombras que son así, con shimmer o metalizadas o algo así. Es mejor ponerlas con el dedo, porque con la brocha no pigmentan igual. Incluso algunas ni llegan a pigmentar. Me voy a poner este doradito de esta. De esta ya he usado 1, 2, 3, 4, 5 colores. De esta paleta voy a usar 5 colores. Este aquí en medio, para que le dé un poquito más de brillito. Me está cayendo pigmento al rostro. Por eso yo, cuando tengo duda de si cae residuos o no caen residuos, nunca me maquillo el rostro. Lo tengo sin maquillaje, ya me veis. Este es mi rostro sin maquillaje. Porque si cae pigmento, pues
Ahora es más fácil retirarlo que si estás ya maquillada. A ver, de esta verde nos vamos a poner esta blanquita aquí al principio del párpado. Ay, ¿ves? ¿Cómo brilla? ¡Oh, qué bonita! Además es así un poquito verdosa y con el poquito verde que hemos puesto ahora, antes, queda ni más bien. Perdonad que mire para acá, que es que aquí tengo el espejo grande, ¿eh? El espejo súper grande. Y miro para allá para verme bien. ¿Vale? No, no es que os mire para allá por no. Es que ahí tengo el espejo grande. Y ya por último, de esta rosita, nos vamos a poner este lila. No, este. Este de aquí, en al final del ojo. Para que le dé así. Es como un topper. O sea, le da un poquito de brillo, pero no le da color, ¿eh? Ya os digo, con el dedo se pone muchísimo mejor que con la brocha. Y ahora difuminamos todo para que se quede todo bien integrado con la brochita de difuminar. Estas así sueltecitas. Y bueno, algunos colores pigmentan mucho y otros no tanto, pero para el precio que tienen, que son no llega a 3 euros, está muy, muy bien. Vamos a terminar el look de ojos con un lápiz negro. Este es el Lasting Drama Gel 24 horas de Maybelline. Ya se me está acabando. Una cosa que os voy a decir para las de taitantos como yo, que tengo taitantos y entonces ya el párpado y muchas cosas. Yo no puedo hacer así y hacerme el eyeliner porque el eyeliner acaba en cuenca. No. Nosotras, las que tenemos ya taitantos, tenemos que sujetarnos el párpado para que no se mueva. Y entonces hacer la línea. Yo siempre empiezo aquí al final, hacia adentro. Porque si no, se me escapa. Me giro, ya os digo, al espejo que tengo aquí al lado, ¿eh? ¿Veis? Ya os digo, yo no estiro el ojo. Yo sujeto el párpado para que no se mueva. Porque si lo estiro, pues eso. Imaginaros, si yo estirara este ojo así. ¡Ay, mira, ves qué bien se hace! ¡Uy! Pero cuando lo suelto, ¿dónde está? No se ve. Entonces es sujetarlo y hacerlo. ¿Veis? Pues nada, hecho. Ahora nos vamos a poner rímel. Estoy usando esta mini talla de la Better Than Sex de Too Faced, que me venía, me venía, no, por Dios, me venía en la paleta de Navidad de Too Faced. La verdad es que me encanta este rímel. Bueno, esta máscara de pestañas. Rímel es muy antiguo. Esta máscara de pestañas. Me encanta. Deja, mirad que ni me he rizado ni me he hecho nada en las pestañas.
Mira, es buenísima. Lo que pasa es que es muy chiquitita, es una mini talla, mini mini talla, pero bueno, para saber que es buena y ya está. La de tamaño normal, no sé si vale 23 euros. Pero bueno, ahora mismo tengo muchas. Esperando que se acaben unas pocas. Voy a ponerme con una brochita pequeñita. Voy a poner este tono en el lagrimal para darle un puntito de luz en el lagrimal. La verdad es que para 3 euros pigmentan bastante, sobre todo o algunos tonos, no todos, pero algunos. Pero mirad, por este motivo no me hago yo el rostro primero, porque ahora con una toallita te retiras todo lo que te ha caído en la ojera. Bueno, en la ojera y donde no es la ojera, porque a mí me ha caído en toda la cara. Pero bueno, ahora te lo retiras todo y ya te queda la cara limpia. Si primero te maquillas, pues bueno, un desastre. Termino y ahora vuelvo, ¿vale? Me vais a perdonar, pero me estáis escuchando mucho la respiración y es porque tengo un problema de nariz. Las que ya llevan tiempo conmigo ya lo saben, estoy en espera de médicos y tal, y las que sois nuevas, pues por eso os doy una explicación. Tengo problemas con la nariz y no puedo respirar en condiciones. Por eso escucháis todo el rato mi respiración, ¿vale? Perdonadme mucho, lo siento mucho, pero no puedo hacer nada en contra de eso. Es solo a ver qué me dice el médico, ¿vale? Espero que lo entendáis. Besito, primores. Muchas de vosotras me habéis dicho que cómo hacemos para cubrir las ojeras. Yo hoy tengo bastante ojeras porque no he pasado muy buena noche y tengo bastante ojera. Entonces os quiero explicar lo que yo hago cuando tengo demasiada ojera. No lo hago siempre, pero sí que procuro hacerlo cuando se me ve. Lo primero, te tienes que poner contorno de ojos. Esta piel es muy suave, muy finita y hay que cuidarla mucho. Primero, un buen contorno de ojos o contorno de ojos, el que quieras, el de tu preferencia, aquí, para que esto esté bien hidratado. Y después yo uso esta ruleta de Kryolan, pero bueno, vosotros podéis usar cualquiera porque hay muchos en el mercado. No, no hace falta que sea este precisamente. Pero bueno, yo de este, es una ruleta bastante completa porque tiene para tapar bastantes imperfecciones, para hacer un contorno un poquito más pronunciado. Bueno, pues de este yo cojo este que es color salmón y me lo aplico antes de nada. O sea, este es el precorrector. Quiere decir que es antes del corrector. ¿Vale? Con una esponjita me lo pongo bien así, bien que me tape bien. ¿Veis? Me vais a perdonar las uñas, pero estoy muy. Llevo una temporada un poco nerviosa, me ha afectado a las uñas, se me han roto, se me han escamado, bueno, un desastre. Tengo que ir a que me las arreglen porque las tengo hechas un desastre. Fijaros, sin precorrector, con precorrector. ¿Lo veis? Ya os digo, el color salmón de cualquiera. Yo ahora, si puedo, os dejaré el linkeado. Alguno que haya en Primor, me parece que de la marca Elagel o algo así hay, y os dejaré unos pocos de precorrectores. Este me lo compré en la feria
de la belleza que se celebra aquí en Barcelona. Pero bueno, ya os digo, cualquiera puede ser bueno. No hace falta que sea ese exclusivamente. Y ahora, ya una vez que me he puesto el corrector, el precorrector, me pongo el corrector. Voy a usar este de la marca Huda Beauty. Me gusta mucho porque, mira, tiene la cabeza como de metal y está frío. Está frío. Y entonces me gusta por eso. Porque así me desinflama la ojera y todo. Ahora con la esponja lo ponemos. Así. Lo dejamos que penetre bien en la ojera. Ahora, aunque veáis, claro, pensad que no tengo ni base de maquillaje, no tengo nada. Ahora hay que hacer magia. Pues después de terminar con el maquillaje, la valoración que tengo de estas tres paletitas es que por el precio que tiene, no están mal. Pigmentan bien. No están mal, no son nada del otro mundo por el precio que tienen. ¿Qué pasa? Que yo las tres de Juda son 90 euros, no puedo, estas son 9 euros, sí puedo y tengo estas, ¿vale? Aunque ya os digo que la verde sí que tengo la de Juda, aunque se me ha roto, pero bueno, ¿veis? Esta es de Juda. Pero la verdad es que me han gustado las tres paletitas, me han gustado bastante por el precio que tienen. Tienes bastante colorido para variar en tus maquillajes. Así que para mí, por el precio, sí que están bien. Por el precio, si costaran un poquito más, flaquean un poco.